Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Regresamos, seguimos platicando sobre este proyecto que ya se echa a andar el próximo lunes para la rehabilitación de Ruiz Cortines. Nos quedamos, ingeniero Chávez, hablando de las constructoras. ¿Van a ser tabasqueñas las que ejecutarán este proyecto? Todas las empresas son tabasqueñas establecidas y de tabasqueños. Sí. ¿Hay que se hizo también concurso? Sí, son concursos. Toda la obra pública, bueno, que hemos una parte que se hizo de bacheo, esta parte, todo es concursos, son concursos que se hacen y bueno, hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y tener también el padrón de contratista del mismo municipio. Bueno, estas, digámoslo así, son las consideraciones técnico-administrativas de este proyecto. Sí. Vamos a ir trascendiendo ya o avanzando a la cuestión operativa. 80,000 vehículos, me decían, transitan por Ruiz Cortines. El aforo diario aproximado de Ruiz Cortines en sus picos más grandes de tráfico diario son 80,000 vehículos en ambos sentidos. Nosotros sabemos lo que se va a provocar, o sea, por eso es que hicimos toda la reunión con la gente de la Policía Estatal, se le avisó al gobierno del estado también, porque sabemos, bueno, que se va a necesitar mucha organización y mucha comprensión de los automovilistas por lo que se va a hacer, ¿sí? Tal vez el lunes todavía no se note porque tenemos que armar toda la serie de toda la parte de para tener la prevención, armar todas las líneas de conos. La logística. ¿Sí? Toda la logística para estar trabajando, pero a como vayamos avanzando, cada día se va a ir notando más, se va a ir agravando a lo mejor el problema de tráfico durante al menos un mes, porque pasando el mes y esté el camellón construido, ya nada más dejaremos enconado a un lado, que ya es donde van a trabajar, que ya es más fácil para en un solo lado los camiones con ya venir colocando ya nada más postes. Pero al menos un mes nos vamos a llevar, que va a estar enconado en los dos carriles centrales de Ruiz Cortines. Hablaban ustedes hace rato de que en 45 días esperan terminar esto. ¿Entregar la obra cuándo? No. La idea es inaugurar la obra el 20 de mayo. ¿20 de mayo? O sea, nosotros estamos calculando para aproximadamente 20 de mayo estar inaugurando la obra. Bueno, es todo un reto. Vamos con el mayor Martín Rizzo, el director de la Policía Estatal de Caminos. Entonces, se va a agravar, nos dice el ingeniero Chávez, la cuestión de la circulación conforme pasen los días. Me decía usted hace rato que no se va a cerrar la circulación, se van a reducir los carriles en ambos sentidos. ¿Se puede hablar de rutas alternas también para evitar la zona mayor? ¿Qué tienen en mente para desarrollar como operativo? Sí, fíjate que es como lo comentábamos hace un momento, no vamos a cerrar la vía, vamos a manejar algunas rutas alternas dependiendo de la parte de la movilidad donde tengan que desplazarse las personas hacia fuera de la ciudad. Tenemos ahí contempladas algunas rutas alternas. Por lo que se refiere al aforo, a la cantidad de vehículos que ingresan, si es importante, estamos hablando de una cantidad de 80,000 vehículos, estamos hablando en promedio de 8,000, 7,000 vehículos por hora. Yo creo que si lo distribuimos, esa cantidad de vehículos en las diferentes vías que tenemos, vamos a salir bien librado de las complicaciones, esto echando mano de la parte operativa con la que contamos, que es ahí donde vamos a empeñar nuestro esfuerzo para que se mantenga la vialidad y bueno, pues tratando de causar las menos molestias a la ciudadanía. Bueno, permítame un segundo, mayor, porque me está hablando aquí una persona y hace un llamado a Protección Civil. Dice que su tanque de gas está roto, se le desprendió la base y le urge pues que vayan, no vaya a ocurrir una explosión. Es en la calle Prisciliano de Tamulté de las Sabanas, Centro. Bueno, pues alguna unidad de Protección Civil que esté cercana, que se presente por allá. Reitero, calle Prisciliano en Tamulté de las Sabanas. Una disculpa por interrumpir. Hugo, te comentaba que bueno, se tienen algunas rutas alternas para las necesidades de la población y tenemos como rutas alternas a quien tiene la necesidad de circular de Villahermosa a Cárdenas y viceversa. Bueno, esas personas lo podrán hacer por diferentes rutas, como es para salir de Villahermosa, lo podrán hacer
por la carretera Villahermosa-Cárdenas, carretera Bicentenario, Country, Ejido Felipe Galván, hasta incorporarse a la carretera federal. Esto es quienes tienen la necesidad de desplazarse por aquel rumbo. Hablamos de Nacajuca, la zona conurbada, ¿no? El rumbo de Bicentenario, Parque uh-huh. Tabasco y esa parte, ¿no? Ese sería el área. Se puede emplear también la ruta de la carretera Buenavista a Reforma para tomar la carretera Isla y, bueno, pues incorporarse de la misma forma a la federal. ¿Es la zona de Miguel Hidalgo? Es la zona de Miguel Hidalgo del Hospital Juan Gran, por aquella parte, ¿no? Para la entrada aquí a la ciudad de Villahermosa, bueno, los conductores podrán circular, que circulan de Huimanguillo a Cárdenas, tomarán las mismas vías, nada más en sentido opuesto. Los conductores que circulan de Villahermosa, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, tomarán vías como es para salir. Villahermosa Cárdenas será el mismo Boulevard Bicentenario, Country, Ejido Felipe Galván, hasta llegar a la vía corta. Villahermosa Nacajuca lo harán en forma viceversa, es decir, esas son las principales rutas alternas importantes que se van a tomar para salir y llegar a la ciudad. Y aquí en la ciudad de Villahermosa, ya no me refiero a la entrada y salida, sino pues a la circulación diaria, es de suponerse que se van a cargar los carriles de baja. Sí, fíjate que esta parte la tenemos contemplada, tenemos por ahí alguna estrategia ahí con, vamos a emplear elementos operativos, tenemos contemplados emplear de 30 a 40 elementos que estén en los principales cruceros para agilizar la vialidad, y bueno, vamos a auxiliarnos también ahí con vehículos versátiles como son las motocicletas, para que puedan desplazarse en forma rápida donde esté ocurriendo alguna complicación. Es obvio que también la gente tiene que contribuir. Si la gente, pues a veces donde no hay gente se hacen los famosos cuellos de botella, pues es donde se van a tener las mayores complicaciones. Bueno, son las 8:23. También hace rato le preguntaba yo al mayor Martín Rizo, sobre pues su estimación, quizás esto no lo incluye, pero hacen falta puentes peatonales en todo este Ruiz Cortines, ¿no? Pues sí, yo creo que valdría la pena ahorita por la afluencia de gentes que acuden principalmente a los parques recreativos como es la parte del Parque Tabasco y todas las áreas que involucra ese mismo parque, a lo mejor contemplar ahí un puente peatonal para seguridad de la población, que no lo esté haciendo a través de cruceros importantes que son los que se ubican en esa área. De la misma forma yo podría referir, y aprovechando que está aquí las autoridades, que se pudiera contemplar en la parte de que conecta de las Gaviotas al mercado, ahí yo creo que sería importante contemplar otro puente peatonal por la cantidad de gente que tiene la necesidad de cruzar la parte del malecón a esa altura. ¿A quién le corresponde edificar estos puentes peatonales, municipio o al estado de la Sotopa? ¿Quién? No, si se hiciera todo un programa, podría hacerlo cualquiera de los dos. O sea, aunque es la ciudad de Villahermosa y el municipio sería la autoridad competente, también el gobierno del estado podría contribuir. Bueno, ahí este fue como un paréntesis, ¿no? Ahora, regresando a lo del proyecto, y hace rato también le preguntaba fuera del aire, ¿qué va a pasar con este muro añejo, muro que parece que se tambalea, ¿no? Es la zona de Mercería Mendoza, toda esa zona en Ruiz Cortines, de la Central Caminera, llegando casi hasta Casablanca, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese muro que cuántos años tiene desde que se hizo la obra? ¿Quién me cuenta, por favor? Mire, lógicamente ese muro ya tiene muchos años, ya su vida útil ya feneció, prácticamente está intemperizado, y con cualquier golpecito pues si tiende a caerse. Entonces, o sea que es un auténtico riesgo. Pues prácticamente sería mínimo porque la gente no camina ahí pegado a él, ¿no? Pero para los autos sí. Pero para los automóviles sí hay alguna colisión. Mientras tanto, como la carga es vertical, no pasa nada. Con la vibración, ¿no?
Ya ve que los trailers y todo eso no pasan por ahí, así que es mínimo el riesgo, pero sí es necesario ya quitarlo, y va a ser parte de lo que se va a hacer, como explicaba el Chávez, es todo el camellón central desaparece, porque tiene de diferentes alturas, una parte está hundido, otra parte sobresale, otra parte ya no se ve nada. Entonces es uniformizarlo todo para precisamente darle más prestancia a lo que es la capital del estado de Tabasco, ¿no? Que bien lo vale, es por ahí es la entrada y salida del sureste. Claro. Entonces, bueno, entonces es un hecho que se va a derrumbar esta parte del camellón. Así es. El muro, y que ya tiene también sus vertientes ahí bastante marcadas en algunos casos, ¿no? Sí, ya ha sufrido algunas colisiones. Esa es otra, los postes, el muro, mucho accidente, Luis Cortines. Así es. Por eso es que actualmente hay el 40% del número de postes que habían originalmente, son los únicos que quedan. Los demás ya nada más quedaron las bases ahí con sus... Por choques, por impactos. Choques, claro que sí. Mire que es un dato bastante, pues que resalta, ¿no? Para decirlo en otros términos. Son las 8:27. Bueno, entonces, aterrizando, empiezan el lunes, ¿a qué horas? Dígame. Antes me gustaría comentar lo siguiente. Algunos se preguntarán cómo es posible que se vaya a empezar en el momento que van a iniciar las clases. Queremos aclarar que todo esto es un proceso que lo hemos estado haciendo con la mayor celeridad posible. A nosotros nos hubiera gustado haber empezado hace 15 días que no habían clases, pero el proceso de proyecto, de conseguir los recursos, de hacer las licitaciones, de darle esta promoción, pues todo eso se lleva un tiempo, y desgraciadamente coincidió con esa fecha, pero precisamente esa es eso es por lo que estamos en este momento aquí, por lo que vamos a tener una reunión en la tarde en tránsito, vamos a tener una rueda de prensa más tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que la ciudadanía pues sea comprensible, y que lo que queremos hacerlo bien, con todas las previsiones posibles, y que nos ayuden para que esto no se vuelva un caos. Pues ojalá que así sea. ¿Recursos propios son los que se invierten aquí? Sí, son recursos propios del ramo 33, fondo 4, eso es lo que de esos recursos estamos utilizando. Bueno, le preguntaba, ¿a qué horas comienzan el lunes? Me habían comentado también que iban a trabajar, ¿qué? Más de 15 horas por día. Sí, la idea es estar trabajando al menos 18 horas al día, en dos o tres turnos, dependiendo las labores que se estén empezando. El lunes a primera hora, a las 7 de la mañana, deben de estarse haciendo los primeros preparativos en sitio, aunque otras cosas se están haciendo ya fuera del sitio, o sea, porque hay cosas que se empiezan a preparar y se van llevando al sitio para irlas haciendo. Bueno, ¿me quería comentar algo? Sí, destacar la voluntad del señor concejal de centro, el licenciado Francisco Peralta Burelo, para que se realice esta obra de esta arteria tan importante. Sí. Bueno, pues destacado está. Bueno, entonces vamos a, pues ya les digo, a pasar otras cosas. Entonces, el próximo lunes a primera hora va a comenzar esta tarea, que ojalá y sea para el bienestar de la ciudad capital, así lo deseamos todos, habrá que cuidarlo después, va a generar algunas molestias, ya fueron trazadas las rutas alternas, y pues todos tienen que colaborar, o todos tenemos que colaborar, porque pues aquí nos movemos todos. A ver, Mónica Sánchez Rodríguez, esto yo creo que es otra cosa, pero voy a aprovechar que está aquí el director de la PEC, que me dicen, Infonavit Atasta en la calle Ocampo, cuando pasó el dragón le quitaron los topes, que ya lo han solicitado y hasta ahorita nada, que el ingeniero Chávez se comprometió que antes de Semana Santa pues los pondrían y nada, que ya atropellaron a personas y que es urgente. El dragón ahorita no va, yo creo que ya está la otra administración, supongo. Estamos acabando todo, para echar a andar el dragón, bueno, al mismo equipo había que darle un mantenimiento. Entonces, bueno, estamos terminando con algunos procesos de mantenimiento y después de eso nosotros habíamos dicho que era probable que en abril empezara, estamos viendo todavía qué tan probable es. Parecería obligado también que luego de lo que están haciendo o van a hacer en Ruiz Cortines pase por ahí, ¿no? Parecería obligado que pase por Ruiz Cortines otra vez el dragón. No necesariamente, hay otras vialidades que lo requieren más,
Pero bueno, todo es parte de un proyecto, las avenidas que lo van requiriendo es como se va programando. Bueno, pues yo les agradezco que vengan aquí a Telereportaje, creo que es, dígame. Mire, con relación al dragón, de hecho, lo que se tiene contemplado a futuro, pienso, con las nuevas autoridades que van a ingresar, es que en vez de que siga creciendo el nivel de la carpeta y se sigan perdiendo las guarniciones, es reciclar el material. Hay equipos especializados para eso, que vuelve a quedar al mismo nivel y queda perfectamente bien. ¿Me querés decir algo? No, nada más, Hugo, si me lo permites, hacer una recomendación a la ciudadanía, a la población. Yo sé que esto va a complicar la circulación ahí en la parte que se va a rehabilitar, pero bueno, pues tener presente que todo es por el bien de la misma ciudadanía. Quiero pedirles, solicitarles paciencia, que lo que perdamos sea tiempo en desplazarnos, que no vayamos a perder otra cosa, ¿no? Que no vayas a la vida, que no vayas a perder ahí, invertir parte de la economía familiar por algún accidente, y principalmente si hemos avanzado en la parte de la disminución de los accidentes, bueno, pues que esto no sea un motivo como para que se eleve el número, ¿no? Habrá que también calcular los tiempos de cada quien. Así es, pero es tiempo, finalmente son 10, 15 minutos de levantarse antes o prepararse antes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por venir aquí, sí, al programa. Y nada más para terminar, bueno, el tipo de poste que vamos a poner son postes que tienen, el poste hasta la punta tiene 10 metros, las lámparas van colocadas a 9 metros, ¿sí? Y como dato, el muro este del que se hablaba lo construyó González Pedrero. Sí, en 1984. Sí, pues. Entonces sí, es un muro que cumplió su vida útil y se le han hecho reparaciones, pero es necesario por seguridad ya demolerlo y darle otra imagen, sobre todo a la ciudad. O sea, el Ruiz Cortines nos une con el país, es el paso de hacia el sureste, sí. O sea, la gente por ahí tiene que pasar y las condiciones que presenta actualmente son deplorables. Estaremos atentos nosotros al desarrollo de la obra, espero que ustedes también estén receptivos a lo que la gente comente aquí en Telereportaje, como siempre, ya saben. Como siempre, el termómetro. Estaremos pendientes a todo lo que la gente nos pida y trataremos de causar los menores problemas y hacer la obra lo más rápido posible. Les agradezco de nueva cuenta que estén aquí en el periódico El Aire y que tengan muy buen día. Vamos a la pausa, continuamos con usted. Transmitiendo desde Villahermosa.